Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Nice to see you again. This is the class number 16, clase número 16. Un excelente número para una excelente noche. Okay, Carly, good evening. Good evening, teacher. How are you doing? Nice day? Nice I'm doing Wednesday? great. Doing great. Okay. Yeah. What about your dinner? Hoy sí ya estuvo. Hoy sí. Well done. Well done. Okay, perfect. A nice dinner on time. That's really good. Al And fin, also una vez great. al mes. Bueno, a veces to nos toca andar in a rush. Ah, Así apresurados. I know it's not so easy. Okay. Nice, Carly. See you again. Here we have also Janet. Good evening, Janet. good evening, teacher. How are you tonight? Very nice, teacher. Very nice. Good one. Okay, I like to hear that. And here we have Juancito, right? Hello, Juan. Good evening, teacher. Hello. Good evening. How is your mood? How are you? I'm fine. You're fine, okay. I Yes. was reading that there are some difficulties, right? Yes. On homework, it says 18, number 18, 18. section Yes, 4. 18. Oh, 6 and 4. vamos a ver eso entonces. Salud, Carly. Salud, okay. So, okay, Giselita está oyente, dice. Creo que vamos a tener. Sé que a algunos les está tocando un poquito agitado por las fechas y todo eso. Ok, solo espero mientras cargo. Mientras cargo acá. Platform. Okay, sección 4. Me dice. Y vamos con. Parece que también me habían escrito por otras dificultades que había. Ok, solo dime un par de segundos mientras anoto los que vienen de camino. Okay. Okay, Juancito, si no me equivoco, tenés dificultades con la tarea 18. Yes. Son verbos con ing. ¿Es ahí? Yes. Porque son gerundios. O sea, los gerundios, ajá, son los verbos. Beginning, paying, Ajá. providing, getting. Yes, that's correct. Es correcto. ¿Y los has intentado así? Yes. De Y todas formas, David, de pero verdad. Okay. sí. Con minúsculas. Con minúsculas, igual. Déjame ver. Pues a mí me estoy probando acá como que si yo hiciera Sí, ¿cómo se como llama? quisiera la prueba.
Ajá. Y me salen bien, pero vaya, hagamos algo. Vamos a probar. Entonces, Porque se supone que ahí solo es de agregar el gerundio. Es correcto, así solo se agrega. La primera te sale mal. Todas las tengo manos. Vaya. Esa es la primera, prueba. Solo prueba y me dices qué tal está. Okay. A mí sí me sale buena. Okay. No. Okay. Giving con mayúscula, con la primera mayúscula. Yo la puse con todas minúsculas, todas minúsculas. Todas Giving. minúsculas. Ah, okay. Sí, con minúsculas las agarra todas. Ahí estoy probando. Ok, vaya, estamos con esa. Do we start giving? Lo único que tienen que hacer es escribir la palabra, literalmente escribir la palabra, así como se las estoy enviando. ¿Probemos? Sí, digo literalmente porque hay muchas veces la gente dice literal, literal, y no es literal. En este caso sí es definitivamente. Okay. Y ya nos pasaron ahí al grupo. Ya resuelta. Ok, ahí están. Sí, ahí se las estaba enviando. Se las estaba enviando acá. Ajá. Pero igual, ajá, ahí están en el grupo. Entonces, sí, los gerundios son los verbos en ing, ¿verdad? Solo que en este caso, no es un verbo terminado en ando o endo, sino que es un sustantivo. Ah, lo voy a explicar después. Bueno, le voy a dar una media explicada. Veamos la primera oración. ¿Podría dictarme la número uno, please, Se la Juancito? voy a mandar así. Le estoy poniendo. Ah, no, ya la encontré, aquí la tengo. Okay. Muy bien. La quinta es providing. Ok. En este caso sería, do we start giving? Dices, comenzamos a dar. Take give significa dar en el sentido de verbo, pero en este sería como un sustantivo. Sé que está raro. La dos tiene más lógica. I prefer paying bien. Entonces, en la 2 dice, I prefer paying them. Yo prefiero pagarles, ¿verdad? Entonces, en este caso, se puede hacer de esta manera. I prefer to pay. Porque yo les he dicho que dos verbos no pueden estar juntos. Siempre debe haber un to de diferencia. Pero hay otra manera que es agregando el ing. Por ejemplo, I like watching TV. Y aquí ustedes dicen, me gusta ver televisión. No, no es me gusta viendo televisión. Entonces la clave es que la ing se utiliza en lugar del to para separar dos verbos. Y tiene sentido. A eso se le llama gerunds, se le llama gerundios, ¿verdad? Entonces, no sería, sí, me gusta ver televisión, prefiero pagar, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tienen las respuestas ahí, creo que va a ser más fácil entonces terminar las oraciones.
Okay. Okay, thank Sí, ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero qué bueno que ya tienen entonces las, ¿cómo se llama? Ahí las oraciones. Y sí, está un poquito adelantado el tema, ¿verdad? Por eso, pero qué bueno you. Yes. que van in advance, ¿verdad? Ya después de esta clase solo nos quedan cuatro, 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 y vamos a ser libres como el viento. Ok, perfecto. Do we have more questions, más preguntas? O si tienen otras inquietudes, otras dificultades. No, right. Bien. Sí, Frank, solo esa ok. teacher tenía yo al Solo menos. eso. Muy bien. Si tienen cuestiones así, todo siempre díganme. Y si se puede al inicio de la clase, pues mejor aprovechamos, ¿verdad? Ahí con gusto. Ok, perfect, my friends. Thank Vamos con you're welcome. Y gracias a los demás también por apoyar, ¿verdad? Por estar pendientes. Thank you very much. Bien, Frank, good evening. La vez pasada me escribiste y you. ni te contesté, como que eso lo declaro, que no contesto. Lo siento, Frank. Es ¿Cómo que se llama? sí, todavía tengo un problema con, yo completé el midterm, pero hay una que todavía no la he completado. Entonces ahí me sale 99% mala. Hay una, Sea, ¿te recuerdas cuál es? permítame. Te voy a dar tiempo para que revises y luego me dices, ¿ok? Okay. Sí, porque yo Dale. estaba revisando el día Sí, de ayer. chequea, chequea y me dices mientras paso lista, ¿ok? Okay. Perfect. Ok, my dear friends. Algo me dice que esta clase va a pasar súper rápido, demasiado rápido, diría yo. Así que vamos a ver qué. Vamos a ver si comenzamos. No sé, que me está picando una hormiga, a saber qué pecado debo. Ahí, ok. Let's see. Ok, class number 16, clase número 16, que me encanta bastante. Recuerden siempre conectarse y si ustedes van de camino o van, digamos, tienen una dificultad, siempre agradeceré que puedan comentarme, ¿verdad? Que puedan informarme que van. Ayer, porque Tienen tuve dificultad. inventario, yo toda la noche, teacher. Sí, Carlos. Ajá, sí, está bien. Sé que ustedes son responsables y gracias, la verdad, por su responsabilidad. Sé que a veces hay cuestiones fortuitas, ¿verdad? Entonces, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Estén pendiente de clase, participen y todo eso, ¿verdad? No problem. Sí, Mauricio, ajá, vas de camino, ¿verdad? Como Spider-Man, coming home, ¿ok? Class number 16. We're going to work with accounting vocabulary, that is to refer words related to finances or accounting area, palabras o vocabularios relacionados a la contabilidad también, finanzas. So this is the class number 16, and we're going to start with this useful vocabulary. Aquí tenemos afraid of, angry about, or angry with. Annoyed, about, annoyed, with, annoyed, at. Okay? You can use with different words. Okay, we have allergic to, amazed at, or amazed by, anxious about, ashamed of, associated with, attached con T, attached to. Ese attached to puede ser de un solo attached to, ¿verdad? Por la T. Aware of, bad at, based on, bored with, ¿verdad? Afraid of es cuando le tienes miedo. Por ejemplo, I'm afraid of bats. Le tengo miedo a los murciélagos. I'm afraid of snake. Le tengo miedo a las serpientes. I'm angry about the traffic. Enojado por el tráfico. Annoyed. Es similar, es molesto. I'm annoyed with the traffic, about the traffic.
allergic to honey, alérgico a la miel, por ejemplo. Amazed by, ¿verdad? Impresionado por. Amazed by the accident. Anxious about the exam. Ashamed of, apenado por. Ashamed of the presentation. Ashamed of the new inventory. Si hicieron mal el inventario. Associated with, asociado con. Attached to, ¿verdad? Agregado a. Aware of, este es cuando esa palabra aware of se utiliza bastante cuando nosotros somos conscientes de algo. Cuando nosotros somos principalmente, tenemos la conciencia de que algo pasa. Por ejemplo, we are aware that we have to save money, ¿verdad? Somos conscientes de que debemos ahorrar dinero. And there are a lot of cases. Aware of, sugiero que anoten esta palabra, porque esa palabra de ser consciente, de tener este sentido de conciencia, normalmente no encontramos esa frase. Bueno, a mí, ni por cerca, que era aware of antes, ¿verdad? Bad at, ¿en qué son malos? I'm bad at playing soccer, I'm bad at cooking. Based on, basado en, based on the fact that, basado en los hechos, ¿qué? Based on history, basado en la historia. Bored with, que se está aburrido, ok, bored with the meeting, bored with the new job, ok, so that's it. There are a lot of phrases that I consider we can use, afraid of, que si les tiene miedo a algo, ¿verdad? Allergic to, creo que todas estas frases son bastante útiles, y si se dan cuenta van por orden alfabético con la palabra inicial. Okay, so, okay, Marvin, excelente. Qué bueno, Marvin, porque ya vamos a iniciar. Francisco, sí, es la parte 4, pero ¿qué número de sección es? ¿O es el examen? Es el examen, teacher. Y yo siempre trato de mantenerlo al 100%. Permítame, es el midterm, ¿verdad? Midterm. Midterm, porque midterm es medio tiempo. Midterm. Vamos a ver el midterm, que lo tenemos después de la sección 2. Ok, es el ejercicio 2. Ah, no, es la parte 4. Ah, sí, Francisco, que ahí les está escribiendo I, y es we. No, teacher, ya intenté todo eso. Es que ahí le estás poniendo I, y es we. Ajá. Sí, ahí aprobé con we, mayúscula y minúscula, y no me deja, o sea... Vaya, ahí te di dos ejemplos, solo que están separados. Uno es con punto y otro es sin punto. ¿Ok? Ok. Con eso ya vas a tener. Ok, me decís después si te funciona. Ok, my friends, I'm going to check the attendance list. Please say hi, hello, good evening. And mention one of these useful phrases. Abel de Nilsson, creo que viene de camino, si no me equivoco. Abigail Elizabeth, are you there? Present, teacher. No. Okay, and your phrase? Allergic to. Okay. Alexandra de Camino, Ana Silvia. Are you there, Ana Silvia? No. Yeah. Vamos con Brenda, ¿estará por ahí? No. Based on. Thank you. Based on. Thank you. And here we have Carlos. You go. Hello, teacher. Sería associate with. Mm-hmm. Okay. Associated with. Thank you. Douglas.
Okay, Elia coming. Flor, good evening, Flor. Are you there? Yes, right. Good evening, teacher. Good evening, Flor. Thank you very much. Okay, now let's go with Francisco. Good evening, teacher. Hello, Frank. Okay, hi there. Based on. Okay, thank you. Gisela, Mauricio coming. Juancito, hello. Hello, teacher. Hello. Angry about with. Okay, angry about or angry with. Okay, Julissa de Camino. Carly. Ya estoy aquí, teacher. Oh, muy bien, Julissa. Okay. Present, afraid of. Thank you, afraid of. Carly, you go. Present, bad at. Okay, bad at. And Laura? I don't know if Laura is there. Present, teacher. Okay. Attached to. Mm-hmm, good. Marvin? You go, my friend. Bored with. Perfect. Mirna? Janet? Present, mm-hmm. Attached to. Good one. Thank you. Saul? Anxious about. Okay, anxious about. Bien, Liz, viene de camino. Berito, I don't know if you're there. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Attached to. Thank you. Okay. Let's move. So, here we have question. Who are more gossipers? ¿Quiénes son más chismosos? ¿Men or women? ¿Hombres o mujeres? Could it be the same? 50-50 or half me? And a half. Half and a half, says Juancito. Okay, Carly. Half and a half. 50-50, yeah. Okay. What about... I have proof, dice, ¿tienes pruebas? Bueno, okay. Let's ask to Janet and then Frank. ¿Quiénes son más chambrosos, Janet? Men or women? Or same. Women. Women, vaya, esa sinceridad me gusta. Okay, thank you. Okay, vamos con Frank and then Saúl. Rules of 10. De algo tienen que hablar. Okay. Saúl y Carlos. I think with depend the population of the depende la persona, depend on the person. Okay, depends on the person. Depends on the person. Okay. Carlos and Laura. It's relative. Mm-hmm. The woman's or men's. Okay, men or women. Okay, depends. We go now with Laura and Marvin. Ah, Laura. Men. Men. Okay. Yes. La primera que ya nos empezó a tirar. Thank you. Marvin and then Julissa. No sé. It's the same. The same. Yes, empate para el gol. Okay. Same 50-50. Okay. O same as Laura, o lo mismo que dijo Laura. No. No, 50-50. Okay, thank you. We go with Julissa and then Flor. Okay, Julissa. Woman, teacher. Women, okay, thank you. Women. Honesty, gracias por ser sincera. Julissa, thank you. Okay, vamos con Florcita and then we go with Vero. Same. Thanks, segura. 15, 15. Are you sure? Are yes. You sure? No te creo mucho, Flor. Bye. 50-50. ¿Por qué? Vaya, pues te creemos. Te creemos. 50-50. Perito, and then we go with Elia. Va a ser la clase de la discordia. No, ese va a poner bueno. Bien, Perito no quiere contestar, no quiere meter en problemas. Ok, Elia. Woman, teacher. Ok. Women. Women. Ajá, mujeres. Okay, thank you. Bien, vamos con Abigail Elizabeth.
50-50, teacher. 50-50, okay, nice. Muy bien, los demás creo que vienen de camino, ¿verdad? So, yo quiero argumentar algo, teacher. Ahí viene el poder, ahí viene el poder. Va. Sí, yo, sabía, yo digo que... Yo sabía que estaba esperando tu momento. Ajá. Sí, yo digo que 50-50. Tal vez las mujeres son más en cantidad, pero los hombres media vez son chambrosos, son peor que una mujer. Así que sure? Hay equilibrio. ¿Estás, sí. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Depende, depende. Los hombres somos más racionales. Sí. Los hombres que sí son chambrosos son peor que nosotras. Y los ¿verdad? Que no se salvan, ¿verdad? No. Gracias, sí. Gracias. Thank you. Okay. Muy bien. Dice Alexandra, men are good at hearing, but women are good at spreading them. Que el hombre, los hombres son buenos escuchando, captando, y las mujeres... que propagan, ¿verdad? Quizás lo comparten. Could it be, because I guess in every single job, en todos los trabajos hemos encontrado gente especial, right? Men or women. Men or women. But as Carly said, maybe because of the quantity, por la cantidad, ¿verdad? Por la cantidad a veces de la población, population, could it be. Sí, Carlos, yo también creo que somos tranquilitos y santos, pero maybe there are some other cases, quizás son otros casos, ¿verdad, Juancito? Yes, teacher. Hay casos. Aquí creo yo que el grupo que vemos hay un balance bien, bien. Hay balance específico. De chambrosos, gossipers. No, 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 no. Bien, hay un balance bien específico. O sea, si yo me pongo a ver a todos los compañeros, ¿sí? Francamente, mire, aquí tenemos de todo, desde los más callados hasta nosotros los más hablantines. Ya. Ajá. Entonces, pero no a todos los podemos medir con la misma vara. O sea, eso sí. Hay que tenerlo claro. Okay. Así que yo por eso dije 50-50. Okay, nice. Al final no voy a meter a toda la mujer ni a todos los hombres. Okay. Hay excepciones. It's difficult to be general. Ser general es bien, generalizar yes. Es bien difícil. Sí. We can't do that. No podemos hacer eso. But we have our numbers, tenemos números en nuestra cabeza, based on our experience, basándose yes. en cada quien, la experiencia de cada quien. So I imagine that Carly's environment is different than Flor's. El ambiente laboral es más tóxico. Gente que el de Flor. it's different from Frank, Janet, Saúl, I guess. Bueno, Saúl y Carly creo que trabajan en el mismo lugar, ¿verdad? No. No, bueno, Abel. Entonces... Ah, Abel, a ver, bueno. Entonces... Lástima que no está... Para confirmar, yeah. Mauricio. Yeah. Yeah, sí. Para que nos dijera por toda la gente Cabal, que... hoy no estuvo de apoyo. Sí, Mauricio. Después le vamos a dar su momento. Yes. Maybe. No, es que es cierto, no se le puede dar solo a los hombres o solo a las mujeres. Sí, en algún caso. Lugar son los hombres, en algún otro lugar son las mujeres. Entonces, mejor 50-50. Así estamos okay. Equilibrados, correcto. 50. Ok, excelente. Bien. ¿Qué dijeron de mí, Mauricio? Vaya, vaya, chambre. Gossips. Que los hombres son chambros. Ya se picó. Que son gossipers, dice Mauricio. No. Bueno, y quiero traer cafecito y pan dulce, ¿verdad? Dale, María Luisa. Ok, nice. So maybe, ajá, Mauricio, ¿qué le iban a preguntar a Mauricio? Ajá, ¿qué me iban a preguntar? Que si tiene amigos chambrosos. Comunicativos, nada más. Ok, comunicativos. Ok, there is something very specific. Hay algo bien específico que lo dijo Alexandra ahí en el chat. Y es que hay personas, there are some people that they love hear the information.
ellos les encanta escuchar y saber. But it's really different to spread, to say, and to add more information, agregar más información que no está confirmada. Por ejemplo, que hay un accidente y viene alguien y cuenta, hubo un accidente, it is not a gossip, eso no es un chambre, no es un chisme. Pero si después, involve details that are not confirmed, hubo un accidente y pues hasta aquí me cayeron, ¿verdad?, parte del cerebro. Que y no dio sé qué. Tres vueltas, dicen, sí. Ya, yeah, so. Hizo la motripe mortal. Yes, so that's a gossip. Mm-hmm. Eso es un chambre. Pero si a ustedes les gusta saber información, creo que a ustedes solo les gusta estar informados. So that's really different, okay? So, okay, ya vamos a hablar de los gossip. No se preocupen, creo que... ¿Hay suficiente tiempo aquí en la clase? Ok, así que ya nos va a contar Mauricio cómo están las cosas. Well, my friends, let's move to, déjenme ver que al parecer teníamos un par de ejercicios que no habíamos completado. Let me check something. Ok, ya tenemos un par de clases que no hemos practicado some conversations. Ok, so antes de comenzar, vamos con un poco de conversación. Ya llevamos dos clases, de hecho, que no estamos practicando, así que vamos. Asking about where to get off. Pedir o preguntar dónde bajarse del autobús. Ok, here we have the first one. Here are just two conversations. The first one said, this bus goes all the way to Santa Anita Mall, right? Yes. It will take us there. O pueden decir, it'll... aunque cuesta un poco más, it'll, que es la contracción de it will. It'll take us there. Are you positive? I always catch this bus. How long is this bus ride? It only takes half an hour. La L aquí no se pronuncia. So that's half. Okay. Half an hour. Where do we get off at? We can get off the bus right behind Macy's. There is a stop right next to the mall. Yeah, it's right in the parking lot. That's cool. Yes, I know. Okay, and here we have number two. Does this bus really go to the mall? It goes all the way there. Are you sure? I know it does. I catch this bus a lot. How long does it take for the bus to get there? The bus ride is only 30 minutes or so. Where do we get off the bus? Right behind Macy's is a bus stop. The stop is really at the mall. It is in the middle of the parking lot. That's perfect. I know it is. Parking lot is el parqueo. Okay, maybe we can have some difficulties with goes. Es como, este es does, goes. And sure, how long. No digan how long. Right behind. Middle. I guess we don't have difficulties with the vocabulary. Okay. Let's check. And here we have the other. Maybe some difficult vocabulary could it be? Take us there. Yes, it'll take us there. How long? Half an hour. Yeah.
Sí, creo que todas las palabras las tenemos, ¿verdad? No son muy complicadas. Ok, thank you, Juancito, because you already sent the information. Solo vamos a practicar un poco y después venimos. Ya tenemos rato de no practicar, se nos ha ido el tiempo en las speaking activities o en los ejercicios de gramática y necesito que mejoremos siempre fluency. Ok, I'm going to arrange the groups. Voy a ordenarlos. So you can practice a little bit. Okay, so in a moment.
Okay, my friends, welcome back. We're going to practice these two conversations. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios por acá. And this is the conversation number one. Maybe Mauricio can help us. Tal vez nos ayudas, Mauricio, with conversation one. Hola. Okay. Okay, please. ¿Con quién estaba? Sería. Mm-hmm. Con Flor. Con Flor. Flor, are you there? ¿Está por ahí, Florcita? ¿Alguien oye el grillo? Sí. Sí, es mi grillo. Perdón, mis bueno. Mascotas. Mascotas de Mauricio. Mascotas de Mauricio. No, no sé, me han salido, pero ajá. Uh-huh. Ok, Mauri. Yo lo andaba buscando aquí en la casa. Vaya. Muy bien. Ok, comenzamos. Conversation one, Flor, con Mauricio. Ok. ¿Empiezo yo, Mauri? Sí, porfa. This bus goes all the way to Santa Anita Mall, right? Yet it takes us there. Are you positive? Always catch the bus. How long is this bus ride? It only takes up an hour. Where do we get off at? We can get off the bus ride between Mason. There are stop right next to the mall. Yeah, it's the parking lot. That's cool. Yes, I know. Thank you very much. Carly, what about you? Conversation number two, please. Okay. Does this bus really go to the mall? It goes out the way there. Are you sure? I know. It does. I catch this bus a lot. How long does it take for the bus to get there? The bus ride is only 30 minutes or so. Where do we get off the bus? Right behind Macy's is a bus stop. The stop is really at the mall? It is in the middle of the parking lot. That's perfect. I know it is. Very nice. Thank you. Okay, we continue now with this vocabulary. But first, let's listen to some of you. What do you think about this question? Creo que esta pregunta es bien interesante. Have you ever been in trouble due to gossips? Cuando decimos due, se refiere a debido a, due to gossips. Carly, como que tiene muchas ganas de comentar algo. Yes. I perceive it. Lo percibo. No, yo solo iba a decir que todo lo que resta de la clase ya se fue en la speaking activity. Come on, Carly. Tampoco. A ver. No, mentira. Sí, me pasó algo incómodo. A ver. When my father-in-law passed away, I noticed only to my boss. So I don't know why, but my coworkers, las más cercanas, me dicen, lamento mucho lo de tu tío. Y yo, ¿cuál tío? Entonces no sé quién les comunicó mal la noticia. Ah, okay. So, y me daba pena decirles no, o sea, no es mi tío, o sea, pero fingí demencia y solo dije muchas gracias. Yes, sometimes you have to be diplomatic, right? So, wow, okay. Nunca voy a saber de dónde se salió la secuencia de la historia. No, pasó de ser mi suegro a mi tío. There is a line. Hay una línea. People, and they transmit the information, but there is one person that changes the information. Hay una persona que cambia la información. Yeah, exactly. Hay una. Y
sería bueno saber quién, pero hay alguien que le cambia. Sí, me quedó la curiosidad. Sí, creo que sí, a varias nos pasa, pero ok, thank you. Okay. Carly was a victim of gossips in this case. What's recent? Fue reciente, ¿verdad? Sí. Ok, well, let's listen to last Friday. Ok, yes, it was very recent. Thank you, Carly. Prepara otro, porque sé que tenés otro bueno por ahí. Prepara otro. No terminó hoy. Va, prepara uno pequeñito. Yes, at the end. Okay, Juancito, what about you? Have you ever been in trouble? Yes, teacher. Yes. Lo dice bien de fondo del coro. That is that a lot to remember. Really? Unfortunately, one is not well kind to be like the everyone or be certain people. I know. Okay, I know. Sometimes it's very difficult, right? I don't know. Yes. Sometimes it happens in our jobs, en nuestros trabajos, because we can be big. The job, or in the house, or in the, sometimes with family. ¿Cómo se dice vecindario? Neighborhood. Okay. Neighborhood. Yes. Yeah. I know. Okay. Neighbor, vecino. Neighborhood, vecindario. I guess neighbors or neighborhood sometimes are, well, kind of difficult. And maybe people have a lot of free time. A veces la gente tiene tiempo libre. Maybe. Yes. And as people say, it's a common saying, un dicho en común. Una mente ocupada, ¿verdad? No anda pensando en otras cosas. A busy mind is always active in producing positive things, produciendo cosas positivas cuando estamos ocupados. So, that's it. Okay, Juancito. Thank you. Okay. Thank you for mentioning. Okay, what about in this case, Saúl, and then we go with Carlos. I don't remember. I have a trouble with the gossip, but usually in my work, my partners, communicate erróneos, bueno, hacen soportes erróneos y me caen a mí. No sé cómo sería eso. Okay, maybe they don't do the job correctly. So you are like, you receive all those problems, right? Mm-hmm. Those difficulties. Ajá, ellos, digamos, dicen mal el soporte, mienten el soporte, tal cosa, y ya a mí me cae de que se hizo tal cosa. Mm-hmm. So you have to solve the problem. Tienes que resolverle el problema. Mm-hmm. Okay, I understand. So thank you. Carlos, what about you? Okay. So, in my old relationship, they told my partner that I had another woman, which was not true. But the people chose to believe other people's rather than themselves. Okay, so people invented a relationship that you had in your job, que tenías en el trabajo. Is that correct? Sí, sí, me inventaban cosas, que yo tenía otra persona. Okay, y definitivamente no era así, ¿verdad, Carlos? No era así. Pues, no era así. Carly, no te creas. Lo que pasa es que a veces confunden. Así es los ojos. A veces confunden las relaciones de los compañeros, ¿verdad? Es que uno bien así, hablantín y todo. Y a otra gente solo como los ve uno bien juntitos, entonces ya empiezan a decir, son novios, no sé qué, y todo eso. Toda la vida pasa, creo. It depends on the confidence. A veces uno puede encontrar unas buenas amistades en el trabajo.
yeah, it happens. It is not common, no es común, but it happens. Pero sí pasa. And the rest of the partners, sometimes they comment or they make comments and they are like really negative. So they become gossips. ¿Verdad? Comentarios negativos después se hacen chambres. Okay, so. Como dicen, una mentira dicha mil veces se vuelve realidad, ¿verdad? Caino, pobre Carlos, victim of gossips. Okay. Thank you, Carlos, for sharing. Janet and Frank. Vamos a ver, Janet. Que está uniformada con Mauricio. Okay. My son was accused of hitting a yogurt shell. Okay, was accused of hitting, golpear. Mm-hmm. To whom, a quién? Or to what, a qué? My son. Sí, ¿a quién? ¿A quién golpeó? A un niño pequeño. To another kid. It was at school, right? Mm-hmm. And it was not true. No fue verdadero. Jugando se cayó el niño. Incluso hasta se fracturó el niño. Hey, wow. But it was not with intention, right? Mm-hmm. Sin intención, right? Yes, it happens. Well, especially in schools, mothers or fathers go with a really negative attitude because they're claiming, van reclamando, of course, they are worried, están preocupados. But we are, our fathers or parents, we have to be aware, estar consciente that kids, they play, and that's part of some games. No debería ser así, ¿verdad? Pero a veces se lastiman los chicos, ¿ok? Sí. Ok. Thank you, Janet. And Frank. A ver qué me lo inventaron a Frank. Ok. I have a similar case to Carlos. They even asked me if it was true. Ah, ¿fue verdadero? No. Ah, ¿cómo es? Sí. Mucha información, Frank, te iba a decir ya, pero bueno, ajá. No, me preguntaba. Ah, if that was true, te preguntaban si era verdadero. No. And you always said, tú siempre dijiste. No. No, right? Okay, yes. No, and most of my co-worker, who are older than working, chose a relationship. Okay, they had, ellos sí tenían. Sí. Okay, and they were accusing. Pero, estaban acusando. Ahí se aplicó, ahí se aplicó de al perro flaco que le pegan las pulgas y la garrapata. Venía caminando el pobre Frank y me lo agarraron ahí. Gran sal. Okay. Something similar or common is that people who commit the action, la gente que hace las acciones, acusa para distraer la atención. Yeah, it's a very strategy, es una estrategia. Yes. Que el pobre Frank me lo estaban inventando ahí, que andaba de... No, y la mayoría de algunos compañeros ahí asegurando. Yo lo vi. I saw him. Okay, yes. People are very sure about it. Sometimes la gente a veces asegura y dice yo. No, y posteriormente yo me di cuenta de que quien me lo estaba preguntando, que si era cierto, escuché un comentario de que anteriormente, esta persona tenía bastante comunicación con él, incluso habían dádivas, viceversa, tanto de él hacia ella y ella hacia él. Entonces, bueno, dije yo. Bueno, it's part of the life. Parte de la vida, my friend, okay. Thank you, Frank, for sharing. Gracias por compartir. Luego vamos con los demás, que creo que más de alguna vez en la vida a veces han confundido algunas cosas. People
confuse a lot of things, accuse, well, a lot of things, okay? Thank you. We continue with this activity, and then we're going to continue with the rest of comments or opinions. Match the different financial statements with their definitions. Compare with a partner. Okay, here we have four like concepts: cash flow, income statements, equity statements, balance sheet. Es con E, sheet. Que es con E es otra cosa. Okay, cash flow, income statements, equity statement, balance sheet. Okay, so in here we have some options. Number one, reports on the changes in retained earnings of the company during the stated period. Dice, reporta los cambios en los ingresos retenidos de una compañía durante el periodo establecido. Number two, report company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. Que reporta a la compañía, pues, los activos y los pasivos. Asset, activo, liabilities, pasivos. Y la calidad de los propietarios en un, bueno, dados en un tiempo en específico. Okay. Muy interesante esta palabra, asset. Asset es activo, liabilities, pasivos. Okay. Number three, reports on a company's incoming and outgoing of cash. It is operating, investing, and financing activities. Que reporta a la compañía sobre los ingresos y las salidas, income, ingreso, outcome, egreso, ¿verdad? O salida, de dinero, sus operaciones, inversiones y las actividades financieras, ¿verdad? Invest, es importante esa palabra, investing, inversiones. Four, summarizes a company incomes, expenses, and profits over a period of time. Dice que resume los ingresos de una compañía, los gastos y las ganancias sobre un periodo de tiempo. Interesante, ¿verdad? So, reporta los cambios en los ingresos. Reporta, yes, Marvin. No, iba a decir que hasta hablando acerca de los estados financieros. Kind of, yeah. So, it is interesting that here we have cash flow significa flujo de efectivo. Uh-huh. Yes. Here we have income statements, significa estado de resultado. It's what you're saying, Marvin. And here we have equity statements, que significa declaración de patrimonio. And balance sheet, que es la hoja de balance. Bien curioso, porque yo también tengo entendido los cuatro estados financieros. Mm-hmm. That's it. Okay, so this, if you have some comments, okay, si tienen comentarios para ver cómo podemos, pues, unir, ¿verdad? Cash flow, flujo de efectivo, income statements, estado de resultados, equity statements, declaración de patrimonio, balance sheet, hoja de balance. Hello, Alexandra. Hola, creo que Larry D. En el inciso 4, balance. ¿Cómo se dice? Balance sheet. Balance sheet. Uh-huh. Ajá, creo que es ese. Sí, mi poca conocimiento en contabilidad, ¿verdad? El estudio no es en vano, creo que sí es el 4. Vamos a ver, balance sheet, summarizing company's income, expense, profits of a period of time. Uh-huh. Okay. Es como 3, no. Number 3. Ok. Number 3. Balance sheet, la misma, number 3, dicen ustedes. Yes. Balance sheet is more report on company. Pues casualmente, debido a aquí a la answer key. Pero no, también, la number 3. No, sería no, no. Letter 8 is 3. Okay. Cash flow is 3. Okay. Yes. Why, teacher? Fíjense que yo también pensé que era 3 o 4 balance sheet, y casualmente eso me aparece en la, ¿cómo se llama? No, en la answer key. Curiosamente. Ya, pues, podría ser, sí, podría ser, porque a mí me suena más 3 or 4.
Sí, pero porque lo mejor, más que todo, la 4 me suena amplio. Más. Ajá, es que es la 4, porque en realidad el balance eso es lo que hace. Es el reporte, o sea, de todo lo caso que se llevaron y así es como... Ya sí, es, el general. Es el holístico. Que se presenta. Uh-huh. Es un resumen prácticamente. Es un resumen, es correcto. Es de todo lo que se hace, pero igual. Yo para mí era la 4. Entonces la A es la 3. A es 3, es así. Cabe 3. Vamos a ver entonces, porque la A sí definitivamente es 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver si los demás... Number 1, teacher. Ok, what do you think? Okay. Letter C. Okay, number 1, letter C. Yeah, that's correct. Number 1 is letter C. Hay que buscar en Google mejor. Vamos a ver entonces, sí, vamos a comparar, because income statements, entonces, ¿verdad? Sería 4, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Income statements, tenemos estado de resultados. Que suena más, ¿verdad? Casi como balance general, aunque aquí dice balance sheet, ¿verdad? Que sería hoja de balance. Pero bueno, estamos pendientes entonces. Vamos a confirmar entonces la 3 y la 4, ¿right? Ah, no, perdón. El balance general y el estado de resultados casi son iguales. Lo que pasa es que el balance va resumido. Y el balance es más detallado. Sí, en el estado de resultado van cuentas. O sea, subcuentas. Subcuentas, es correcto. En el general solo van cuentas principales. Sí. De mayor. Ese, bueno, por lo menos. De mayor. Ajá. Bueno, yo tengo años de no ver este vocabulario así, porque sí, tengo una noción. But, no entendí nada de lo que hablaron, pero ajá. No me gusta la palabra. Dice Mauricio, todo lo que dijeron por dos. Okay. Por dos. Ok, nice. Ok, we're going to continue. Tenemos pendiente esta y casualmente. De hecho, hay una tarea parecida a esta. Hay una tarea en la plataforma. Really? We're going to check it. Vamos a revisar, yes. ¿Verdad? Yeah, because I was checking about the answer key. Y sí, casualmente, ahí aparece. La tarea 16. Aquí está lo que les digo, ¿verdad? C, D, A, B. ¿Verdad? Entonces, pero igual, como les comento, vamos a estar pendientes ahí si hay dificultades con respecto a financial vocabulary. Bien, vamos con la siguiente actividad que casualmente necesito que me digan una de esas. Vamos. Aquí dice discute con un compañero, no es necesario, solo quiero que me dé una opinión. Here we have following ideas, las siguientes ideas. Number one, it's not so important to know about the incomes and outcomes of the company has. No es tan importante saber los ingresos y las salidas que tiene una compañía. Two, last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. El año pasado, ¿verdad? El propietario de la compañía despidió muchas personas. El propietario llevó a cabo esas acciones para salvar la compañía. Three, it is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Es obligatorio para todos revisar los lucros o las ganancias para ver qué tanto puede ser invertido o gastado. Okay. Maybe you have some comments about this. A ver si un par de personas me pueden comentar acerca de maybe cast number two. Si ustedes están de acuerdo o desacuerdo, if you consider that it happens, si eso pasa, it is normal or not normal. Number okay. Two is normal. It's normal, right? Have you yes. seen those cases? ¿Has visto esos casos, right? Yes. Yeah, maybe most in the pandemic times, right? En la época de la pandemia, creo que se dio mucho. Every time. In every time, right? It yes. is like oh. this. So y that's... que depende del rubro de la empresa, así es como... se ve esta parte, sí se ve inhumana, pero muchas veces es necesario porque al final, si es más gasto de lo que está percibiendo, forzosamente tiene que recortar personal para equilibrar la balanza. Para que sobreviva la empresa, si no,
Y que no sobrevive, si no, al final va a ser pérdida total, o sea. Todos perderían el empleo, ¿verdad? Pero ahí hay, perdón, ¿verdad? Pero ahí hay otra cosa. O sea, sí se hace eso, ese análisis, pero se afecta mucho a los empleados que se quedan. Digamos, el departamento de contabilidad tiene 7 personas haciendo distintas cosas, obviamente, para que fluya. Van a despedir a 3. Ese trabajo que hacían esos 3 van a cargar a los demás. Se les va a aumentar el salario. Se les va a aumentar el salario, pero se les va a mantener, perdón, el trabajo, pero se les va a mantener el mismo salario. Entonces, perjudican a los que se quedan. Entonces, siento que no, ahí. Lo que pasa es que es bueno cuando equilibrar la balanza es que no, por decirle a departamentos específicos, no tocar a esa gente. Porque si sabe que el contabilidad, pero creo yo que es uno de los departamentos más delicados, y quitar gente de un departamento de ese tipo es crucial. En cambio, si se dirige a la gente de operaciones, creo yo que es un poquito más digerible ponerle más carga a, por decirle, a un supervisor. Sí, y la mano, y las personas, sí. La mano de obra, vaya. ¿Qué va a hacer la empresa? Es cierto, va a dejar de darles 100, un ejemplo, 100 personas despiden. Esos 100 salarios se los van a ahorrar, pero también van a tener que pagar horas extra a estas personas que se quedan. ¿Por qué? Porque tienen que sacar el trabajo de esas 100 personas. O 50, un ejemplo. Entonces siento que es bien variable. Depende del rubro de la empresa. Ajá. En realidad es bien variable, pero en su mayoría casi siempre no es lo correcto. Quizás siempre es de buscar otros medios o ver cómo se trae más dinero. Es que normalmente esos recortes de personal se hacen, bueno, en mi experiencia lo que yo sé es que se hacen cuando se reducen operaciones. Por ende, si reducís operaciones necesitas menos mano de obra. Entonces hay un costo-beneficio donde no necesitas tener muchas personas para hacer un trabajo menor. Es ahí donde aplican los recortes de personal, en mi experiencia, ¿verdad? Sí, es que depende del tipo de empresa. Como dice Juancito, bueno, Juancito creo, perdón, depende el rubro de la empresa. Exacto. Y lo que dice Marvin también, depende también si hay baja de productividad, si están en un área de producción. En todo caso, si es área de servicio, lo que hace es cargar al supervisor y cargar a los subalternos. En ese caso, y no pagan horas extra, como dice ahí Alejandra, sino que va con el salario normal y horas. Si usted se queda más horas, pero no se los paga la empresa muchas veces porque es parte de su trabajo en teoría. Como le dice el buen empresario salvadoreño, hace que sus trabajadores se pongan la camiseta. Okay. Cuando no es así, ¿verdad? Muy bien, no, thank you. El dicho principal es: la empresa te lo agradecerá. Ok. Sí, te despide porque no sacas el trabajo. Bueno, gracias por la catarsis. Creo que ha sido muy constructiva. Very constructive comment about it. Y creo que pues sí es parte del sistema también. Recuerden que las empresas no pierden. La verdad, es así, ¿verdad? La empresa no, pero igual que los bancos no pierden. So, well. Sí, de hecho, véalo en las grandes empresas o corporaciones, Facebook, Twitter. ¿Qué es lo que hicieron cuando hicieron cambio de X o Y razón, políticas? Bueno, Twitter, cambio de dueño, despidos masivos. Sí, fueron masivos. Eso. Por pandemia, Google tuvo que recortar un montón de gente. Okay, o sea, far off. Y es para estar en un balance adecuado, ¿verdad? Creo que Facebook hizo lo mismo. Facebook hizo lo mismo también. Exacto. Okay, we're going to continue later with this porque sí se está poniendo como un poquito más interesante. But have you ever been in trouble due to gossips? Okay, maybe we can have some participations about Veronica and then Marvin. Veronica, are you there? Yes, teacher.
please. Only when I was little, the neighbors invented times for my mom, but I don't matter. Well, it doesn't matter because it is in the past. But at that moment, maybe you didn't feel so good, right? Mm-hmm. But invented things about something that you did or accusations? Como acusaciones, una vez, bueno, en español, porque eso no lo preparé, no le iba a contar, pero una vez una señora que vendía tortillas dijo que yo la había tratado mal. Y mi mamá solo llegó diciéndome, ¿y hablaste fuerte a la señora? Y yo, no. Ah, vaya, está bien, hija. Y ya, solo así. Bueno, ese castigo. Okay, that's perfect. Yeah, because maybe your mom knew that it wasn't true. Saben que posiblemente no era verdad, but very nice. Well, parts of the experience of a child. Thank you, Berito. What about Marvin and then Laura? In my case, yes, I had the same problem like Carlos said. Because I had a ex partner from the school. She came to work with me in accounting department. And other co-workers talk about us. We have a relationship because we are so close. Very, yes. You were very close because you were friends. But we are started three years together. So that's why. Yeah, that's why. That's the main reason. But people notice the confidence. La gente nota la confianza. So that's why. There's some comments. Okay, thank you. Otro compañero, que otro amigo que ha sido víctima de los gossips. Okay, what about Laura? And then we go with Abigail. Okay, Laura. I lost a friend over gossip. Ah, really? Okay. Yes. You lost a friend. It's because he or she believed on gossips. Él o ella creyó en los chismes. Is it? Ella, sí. Ella. Mm-hmm. Okay, so that's it. Yeah, it happens, but unfortunately, well, that happened. A veces pasa así. Thank you. What about Abigail and then Flor? Okay, if okay. Abigail is... Yes? Okay, Abigail. Sí. Tell yes. Mm-hmm. Once I was verbal to gossip when we were in a pandemic in the city hall. They distributed brown basic grain. So they were packaged at its store of that in those days a group close to my bus come off with COVID. And they said I had COVID too. Oh, really? And I fought out because a colleague wrote to me on WhatsApp and asking if that was true. Mm-hmm. Okay, but you didn't have COVID. Yeah. No tuviste. No. But people invented. Sí. Okay. ¿Tuviste problemas en el trabajo? No, right? No, pero eso falta. Okay. But days later, several people came off with suspected COVID and will take isolate for a few days, included a person we talking about me. Vaya, le llegó también. Se la aislaron, sí. A la persona, to the gossiper, la persona que estaba. Sí, también incluyendo uno de ellos. Fueron varios que se llevaron, incluyendo uno de ellos. Y fueron solo por sospecha, porque creo que no tuvieron a los días, ahí andaban de nuevo. Sí, pero a mí no me dio. Sí, mi compañera bien preocupada me escribe y me dice, ¿está bien? Y yo, sí, ¿qué pasó? Pues que dicen que tenés COVID. Y me dice yo, no, yo estoy bien. Pero okay. Sí, son cosas que pasan.
Okay, thank God nothing worse happened. Gracias a Dios no pasó nada peor. No, thank you, Abby. No. Pobre, me la querían mandar ahí al hospital. Okay, Flor and Julissa. On one occasion, a lady believed that I had gone to tell my boss that he was with another candidate during the campaign times, en tiempo de campaña. Mm-hmm. Como que tú estabas con otro candidato, or something like that. No, la señora. Es que, bueno, quizás no sé, pero es que no sé cómo. La señora aseguró que yo la había ido a poner en mal, que ella andaba con otro partido político. Ok. Porque yo casualmente estaba en el lugar donde ella estaba cuando venía el señor regalando propaganda. Y a ella le tomaron una foto y a mí me tomaron una foto. Entonces uh-huh. La señora dijo que yo había ido a ponerle en mal y no sé qué le pasó a ella o le dieron algo. Pero no era así, entonces ella aseguraba y eso pasó hace como 10 años, hace como 2 años ella me dijo de que ella resentía eso de mí y yo ni cuenta me daba y le dije, mire, yo no sé ni de qué me hable. Y le dije a la señora, mire, le dije, allá a mi jefa le llevaron a foto la suya y la mía, le dije, pero no fui okay. Yo, le dije. Que usually claro. Happens. Sí, que la señora le andaba diciendo... Porque era en el mercadito de aquí, a medio mercado, que yo era y yo sin darme cuenta y ni había nada que ver. That it is very common, especially in city halls. En todo eso, ¿verdad? Lo que yes. En los city halls, it's very common. Related to candidates in political parties. Thank you, Flor. Thank you for sharing. And let's listen to Julissa. Are you there? And then Liz. Yes, teacher. Okay, once at my old company, I had a night shift, and a neighbor told my mom that she saw me drinking at the party. My mom went to look for me at work at 11 at night to see if it was true. Si eso era cierto. And I was very, ¿cómo se puede decir? Avergonzada, teacher. Embarrassed to, bueno, por la regañada en mi trabajo, o sea, enfrente de toda la gente de mi yes, trabajo. Because it is like what? You didn't expect that. No esperabas eso realmente. Right. No, se me hizo un gran problemón, o sea, más que todo porque era en un, como un centro comercial que tenía, bueno, la Gran Vía, antes, más que todo manejaban bastante nocturno por el cine, cosas de comida, uh-huh. Entonces yo trabajaba en una empresa de limpieza y teníamos turnos de noche, una vez me tocó, y una vecina le fue a decir a mi mamá que yo estaba en una fiesta bebiendo y bailando. Well. Y que ella me había visto realmente, como mi mamá era bien controladora en ese tiempo. Le estaba hablando hace como unos 8 años. Pero yes, that... me fue a buscar y o sea, hasta me empezó a oler mi ropa y yo no estoy haciendo nada. Y no, fue bastante vergonzoso, teacher. Yes, pero... I imagine. Something lo bueno que hoy la deja. Hoy la deja, ya no vivo con ella, vivo sola. Voy a hacerlo. Okay, yes. It happens when we start working and we are young. Cuando somos jóvenes y empezamos a trabajar, a veces suele suceder algunos de esos casos. Thank you, and Liz, and then Alexandra. We will finish with Alexandra. Are you ready, Liz? No. Okay, Alexandra, and then Brenda. No, teacher, no. No, creo que nunca. No, victim. Okay. No, nada. Good. Ni en mi trabajo hay gente así. Solo somos criticones, nada más. Yeah, but that's distinto. Different. That's different. Okay. Thank you, Alexandra. Good for you. Brenda, I don't know if you have been victim. Okay, maybe not. Bien, vamos con esto que es importante. How to use so and how to use
such, so, such. And so here we have some sentences. I need you to help me. Maybe we can start with Juancito. Please help me. This one and this one, please. Number one. Then Janet. Mm-hmm. Okay. It is so necessary for the company. It is such a creative pronoun. Okay. Yes. Thank you. It is so necessary. Mm-hmm. And it is such a creative pronoun. Thank you. Janet and then Mauricio. It is two, so important. To check the report. Mm-hmm. It is such a significant investment. Investment. Thank you. Okay. Mauricio and then Frank. Okay. The project was such well made. Mm-hmm. The report was such a useful thought before. Thank you. And Frank, our ideas? Our ideas were so imaginative. Mm-hmm. Imaginative. The last product was such a big success. Okay, success. Thank you. Voy a explicar dos cosas. Primero, si se dan cuenta acá, esta frase es importante. Permítanme. Sabemos que se escribe A antes de una palabra que comience con consonante, pero en este caso tenemos AN, ¿verdad? Que antes de una vocal. Casualmente U es una vocal, pero se escribe A porque la pronunciación de la U es U. Ejemplo, se dice AN umbrella, pero se dice A university. ¿Por qué? Porque la U se pronuncia U como dos vocales. Por eso se utiliza A, ¿verdad? Pero esta es una explicación extra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre so y such? So significa tan, ¿verdad? It is so necessary for the company. Es tan necesario, ¿verdad? O es muy necesario. It is so important. Es muy importante. Es tan importante revisar los reportes. Los proyectos fueron... tan bien hechos o muy bien hechos, nuestras ideas fueron muy imaginativas. Ahora, en el caso del such sería, it is such a creative program, it is such a significant investment, the report was such, fue como un tanto, ¿verdad? Es un programa tan, tan creativo, ¿verdad? Es una inversión tan significante, ¿verdad? El reporte fue tan útil, una herramienta tan útil antes. El producto fue un éxito tan grande, ¿ok? Una clave para saberla distinguir, siempre que utilicemos such, va a ir antes la letra A, como un artículo. Such a creative, such a significant, such a useful, such a big. Después de la A va el adjetivo. En cambio, con el so, a la par va el adjetivo. So necessary, so important, so well, so imaginative. ¿Ok? Ahí está la clave. Después del so, va de un solo the adjective. En cambio, con el such, va el A o la an y luego el adjetivo. Sencillo. Si ustedes ven un adjetivo, va so. Si solo va la A, va such. ¿Ok? Questions about this? Considero que está práctico, ¿verdad? Así como se los estoy explicando, creo que ya tenemos como que una mejor idea. Bien, terminamos esto y vamos con la canción que le corresponde a Yulisa.
Bien, complete the sentences with so or such, then compare with a partner. Bien. Ya vieron, ¿verdad? Las que tienen adjetivo yes. y las que tienen la letra. Está fácil, ¿verdad? Vamos, Juancito. Yes. The mm-hmm. number one. Yeah. So important. Yeah. It is good to know the cash flow. They are so important. Okay, thank you. That's it. Thank you very much. Anyone else? Alexandra. Las número 2 sería number two. Mm-hmm. Yeah. Sería the architect is such a creative woman. Yes. Such una mujer tan creativa. Frank, you go. Number 5. Yeah. The computer was such significant invention. Yes. Yes, that's it. Such, ¿verdad? Such a significant invention. Fácil, ¿verdad? No problem with this. Okay, who else? We have 3 more sentences. Who else Number do we three. Have here? Number 3. Wireless internet access is so convenient. So convenient, yes. Wireless. No, convenient. Y el internet. Convenient, ajá. Bien rara ese convenient, ¿verdad? Porque nosotros pensamos convenient, como conveniente, ¿verdad? Pero es convenient, convenient. Convenient. Y está important, okay. Important. Convenient, creative, son adjetivos bien tricky. Ok, number 4 and 6. Number 6. Number 4. Muy bien, 4 and 6 tenemos, ¿verdad? La chica que dijo 4 y el caballero que dijo 6. Ok. Ok. Es so. Yeah. All the innovation we create are so popular. Yes, thank you. And gentlemen, el caballero. Number 6, checking your financial statement was so difficult before. Yeah, that's it. ¿Ya ven? Easy peasy. Easy as 1, 2, 3. ¿Verdad? Entonces, siempre recordemos eso. So, adjetivo. Such a. Such a. ¿Ok? Questions, comments about this? Creo que la mayoría ya hizo, no sé si ya hizo esta tarea del so, such. ¿Verdad? Yes. No hubo dificultades, right? No. Okay, perfect. That's it. Entonces, so is such. Bien. Yulisa, ready with your song? Yes, teacher. Perfect. Okay, let's share screen. Vamos a compartir pantalla. No sé si la hice bien, teacher. Canta. No. Okay. Veamos qué tal. Okay. Vaya. I let it fall, my heart. Mm-hmm. And as it fell, you rose to claim it. I was dark and I was over. Until you kiss my lips and you save me. But there's a say to you that I never knew all the things you'd say. They were never true. And the games you play, you will always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. Well, it burned will I cried, cause I heard it screaming on your name. Y le puse kissed, watched como regular verb in past tense, right play como regular verb, fall que es un irregular verb también, está fall y está fell, y fell. My, your possessive adjective, I, you, they, subject pronouns, was verb simple past, y always, never, adverbs of frequency.
Perfect. Very nice. Very well done, Judith. I like it. And dice Carly que es de Adele. Is it true? Yes, teacher. Yes. Mm-hmm. Se llama Entonces, I Set Fire to the Rain. Yulisa va a cantar igual que Adele. Igual no. Que Adele. Yo veo que nadie canta y solo a mí metimos Juancito. Está bueno. Pobre. Dos cursos lleva timando. No. Yo también canté. Dos cursos lleva Juancito haciéndotela. No, aquí la compañera no va a deleitar. No, han cantado varios. Estela también cantó. Yo también canté. Rosita, vaya. Timándome dos cursos. Pero se escapan, sí, hay varios que se escapan. Así no Ah, Yurisa solo se ríe. Todo, sí. Vaya, Yulisa no va a cantar. No, es que la actividad no decía que era cantado, ticha. No, pero se puede, no, se puede modificar. Estaba intrínseca en las letras chiquitas. Ofrécale un punto, ticha. No, pues, que se pueda. Y le hacemos la barra aquí ahorita. Empezamos. Yes. Sí, la puede, dice. Que la va a cantar ella. Que la puede dejarle. Sí, pero... No, pero ya no la... Vaya, que Carly sí, la cante. Sí, pero ya me la hicieron dos veces. Ella va a ser mi apoyo, teacher. Vaya, Carly, ayúdele a Yulisa. No, porque así con todo se me sale el gallo. No, es que no importa. El grillo de Marvin. El grillo de Marvin. Ah, sí. El grillo. Que canta el grillo. Uno solo, pero un montón. Pero que... Ok. Bueno, vamos a ir terminando ya con el listening part. Thank you. Mira, rápido se salió Yulisa. Rápido, estaba esperando ahí. No, pues ya, de que la comprometan. Ya me voy. Ok. Bien, vamos con... Y el grillito de fondo de Mauricio. Ok. Let's listen this. This is a very short audio. We're going to listen two times. And then you tell me what can you hear. Okay, cool. Finally, tonight's baseball scores. Pittsburgh were beaten 10-2 by a strong Milwaukee side. Boston overcame the Yankees by 7-3. The Chicago White Sox shaded a close game 4-3 against Cleveland. Tampa Bay came out on top 8-5 in Toronto. And Houston saw off St. Louis by 4-1. That concludes this evening's sports roundup. My name is Larry Watson, and I'll be back at midnight. Okay, one more time. Finally, tonight's baseball scores. Pittsburgh were beaten 10-2 by a strong Milwaukee side. Boston overcame the Yankees by 7-3. The Chicago White Sox shaded a close game 4-3 against Cleveland. Tampa Bay came out on top 8-5 in Toronto. And Houston saw off St. Louis by 4-1. That concludes this evening's sports roundup. My name is Larry Watson, and I'll be back at midnight. Okay, what do we have? I guess this was a very easy audio, okay? Alexandra, you're the first. Finalized this night, visually my Milwaukee. Boston and Yankees, Cleveland, Houston, and Disco Midnight, Santa Fe, Toronto, San Luis. Ya de ahí ya no entendí. Nice, good information. Okay, Juancito, you have more. Yes, finally. Mm-hmm. Tonight, Pittsburgh, Yankees, Cleveland, Tampa Bay, the Chicago White Sox, San Luis, my name is Larry Watson. Okay, very nice. Interesting. Thank you, Frank. What do you have? And then Mauricio. Finally, 22, Toronto, Houston, San Luis. Solo esa me recuerdo. Yeah, okay, very nice. Well, and Mauricio, right? Okay, y mi grillo de fondo. Ahí está el grillo. Okay, finalize this
Boston over King Yankees 3-5 in Toronto. My name is Ireyano. Okay, thank you, my friends. Uy, el grillito parece como que fuera broma, bien pensada. No, ajá, como que es troll. Pero no, ahí está el grillito. Okay, I'm going to check the attendance list. Please say hi, hello, good evening. And let's listen to Abel. Sí, creo que ahí está, creo que al final alcanzó a llegar. Present. Thank you, Abigail, Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Alexandra. Present, teacher. Good one. Ana Silvia, no. Brenda, yes, right? Yes. Thank you. Carlos. Present, teacher. Present, nice. Teacher. Douglas. Thank you, Carlos. Douglas, no, right. And Elia, yes. Registrado oyente. Present. Thank you, Flor. See you tomorrow. You, Francisco, Frank. Present, teacher. Mauricio, thank you. Present. Juancito. Present, teacher. Okay, Julissa. Present, teacher. Carly. Hi. Present. Okay, Laura. Present. Okay, Marvin. I'm here. Okay, Marvin, te queda sobre la sesión. Es un momento, ¿verdad? Es rápido. Session one to one. Janet. Present, teacher. Saul, thank you. Hello, Liz and Berito, thank you. Present, teacher, bye. Thank you. Solo recordarles algo que seguramente les va a llegar a mañana o pasado, seguramente lo de la encuesta, ¿verdad? De satisfacción. Recuerden que se hace el último día, que es el martes 29 de noviembre. Martes 29, ¿verdad? Los dejo libres. Pero hay que hacer ese día la encuesta, como siempre, finalizamos curso y hacemos esa última clase de la encuesta, ¿ok? Avance. Le va a llegar la encuesta en estos días, en su correo, pero no la realicen. Como todos los cursos de inglés, se debe de hacer en la última clase, o sea, el martes, ¿sí? El martes vamos a hacer esa encuesta durante la clase, ¿verdad? Porque si la hacen antes, puede que haya problemas y después me llaman la atención a mí y me regañan. Así que, please, ¿verdad? Vamos a tener problemas. No la hagan, ¿ok? Okay. See you, my friends. Ok, pasen buenas noches. Descansen. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye, everybody. Goodbye. Good night. Good night. Okay, Marvin, consultarte, creo que no hay dificultades, ¿verdad? Hasta el momento con algunos temas, algunas estructuras gramaticales, vocabulario que hemos visto. Pues por el momento creo que no. Todo bien. No, ¿verdad? Todo bien. Entendí. Okay, con las plataformas y todo eso que se ha estado trabajando hasta el momento, ¿no ha habido problemas? Sí, en algunas ocasiones. Creo que a veces se me ha olvidado cómo va la estructura o algo así. Entonces me toca hacerlo como haciendo una vez y estar probando. Sí, hasta que me acuerdo de cómo va eso. Uh-huh. Sucede a veces que no toca estar. Y recuerda, como siempre les digo, la apóstrofe, el doble espacio, el punto que puede ir o no. Entonces, a veces cuando uno lo está haciendo desde el celular o como sea, o desde la computadora, a veces uno da un espacio extra. O cuando comienza, digamos, a digitar, a veces se da un espacio extra y eso pues da problemas y todo. Pero de lo contrario, todo bien, ¿verdad, Marvin? Sí, por el momento sí, todo bien. Ok, ¿hay preguntas, comentarios, o consultas? No, por el momento no, solo creo que con el tiempo sí creo que voy un poco mal con el tiempo de conectividad, porque como me enfermé, creo que una clase no me conecté completa y por el trabajo he tenido algunas inconvenientes, ¿verdad? Entonces creo que ahí un poco mal con el tiempo. Fíjate que como siempre piden el 80%, ¿verdad? Inglés corporativo,
a veces sucede que podría ser un, ¿qué? Una, dos clases, tres clases que uno puede faltar máximo, ¿verdad? Lo ideal es que no se falte, ¿verdad? Pero si está dentro de todo ese margen, creo que es aceptable, ¿verdad? También un indicador es que de inglés corporativo a veces te llaman cuando, o te comentan, o te escriben cuando hay dificultades, cuando tenés, cuando te hace falta más tiempo de conexión, ¿verdad? Pero si no te han comentado nada de todo eso, y es más, cuando pase las notas ahora, voy a revisar, a ver cómo va con tu tiempo de conexión, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Así que cualquier cosa, ahí te comento, o mañana en la clase, ¿verdad? Ahí bueno, vemos qué tal. Hoy me escribes, ¿verdad? Así que, excelente, Marvin, entonces, pasa feliz noche. See you tomorrow. Gracias, igual. Feliz noche. Okay. Ah, mañana vas con la canción, Marvin. Ok. Ok, perfect, my friend. Goodbye. Bye.